Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Three Schools of the Toltecs. Nos habíamos quedado en el segundo episodio de nuestra guía, nos habíamos quedado en el poblado indio y nos vamos a ir ahora al pueblo, donde vamos a dirigirnos primeramente hacia la izquierda del todo, donde se encontraba la señora que estaba tejiendo y que vamos a conseguir que nos arregle el globo aerostático que tenemos. Abuela, ¿será usted capaz de remendar un globo? Claro, hijo, dámelo. Ya está. De aquí nos vamos a dirigir hacia la iglesia y nos vamos a ir al púlpito donde necesitamos dejar fuera de combate al cura. Para ello, vemos ahí un candelabro donde vamos a colocar la vela que tenemos en el inventario y vamos a utilizar las cerillas para encenderla y va a conseguir que se quede adormecido. Una vez hecho esto, vamos a coger el oro y lo vamos a poner encima del confesionario para posteriormente que el cura haga salir a Fray Anselmo para que tome confesión al loro creyendo que es una persona. Disculpe, reverendo. ¡Ay, perro infiel! Dígale a Fray Anselmo que salga a confesarme. ¡Ese maldito fraile holgazán! ¡Eh, Anselmo! ¡Sale enseguida a confesar a este pájaro! ¡Déjame en paz, cura del demonio! ¡Ya no me asustas! ¿Me oyes, Anselmo? ¡Sal si no quieres que yo te saque a patadas! ¡Venga! ¡Especie de tortuga eclesiástica! Aprovechando que ya queda libre, nos acercamos a la sacristía en la puerta esa de la derecha. Y vamos a poder acceder a todos los elementos que hay dentro. Adelante con la confesión. He sucumbido a los apetitos de la carne. Soy el mayor pecador del universo. Bueno, pues yo te digo que la culpa la tuvo esa zorra. Así que ego te absó. Esa lora, sí, padre. Esa lora y su... Aquí vamos a coger el ticket que está encima de la mesa, que es un ticket del banco. Y luego vamos a abrir el cofre que se encuentra a la izquierda. Es un ticket del banco. Dentro del cofre vamos a encontrar unas pistolas. Aquí dentro hay unas pistolas. De aquí nos vamos de la iglesia hacia el salón. Era un reclamo irresistible. ¿Qué lora? La lora Luisa, especie protegida del sur de Paraguay, sus contoneos. Nos subimos a la parte superior de las escaleras y ahí en cualquier punto vamos a utilizar la botella donde tenemos guardada la nube de agua. La nube de agua mágica, y eso va a provocar una pequeña lluvia que va a llenar el cubo que se encuentra en la parte de abajo. Recogemos el cubo lleno
Y nos vamos a ir hacia la estación de ferrocarriles y hacia la derecha vamos a encontrar un pozo en el cual vamos a poder utilizar dicho cubo. Es un cubo de hojalata. Y vamos a poder rescatar al pianista del salón que se encuentra dentro del pozo. Para realizar el rescate, colocamos el cubo en el pozo y luego utilizamos la manivela una vez para bajarlo y otra vez para subirlo. Ahora nos vamos a dirigir hacia el banco y vamos a hacer efectivo el ticket que hemos cogido de la sacristía. Para ello tenemos que disfrazarnos como si fuéramos Fray Anselmo. Así que antes de hablar con el empleado del banco tendremos que ponernos el hábito que tenemos en el inventario. Y de esta manera pues vamos a utilizar toda la línea de diálogo que tenemos posible para conseguir la información de que efectivamente la calavera se encuentra dentro del banco y que no podemos acceder a ella puesto que está estropeada la caja fuerte. Hola. ¿Cómo estamos, Fray Anselmo? ¿Viene usted a manosear su calavera de oro al tiempo que se le ponen los dientes largos, le chorrea la baba, le suda la frente y los ojos le centellean? En efecto. Deme su ticket. Venga. Todo está en regla, Fray Anselmo. Pero tengo que informarle que la caja fuerte está estropeada. Se rompió la cerradura y el cerrajero no vendrá hasta la semana que viene. Pero yo necesito manosear mi oro. Tendrá que aguantarse. El cerrajero aún no ha venido, Fray Anselmo. Este banco es el más incompetente que he visto en mi vida. Eso ya lo sabía usted cuando se hizo cliente. Le diré a todos sus clientes que retiren sus fondos. Haga lo que le venga en gana. El cerrajero aún no ha venido, Fray Anselmo. Este banco es el más incompetente que he visto en mi vida. Eso ya lo sabía usted cuando se hizo cliente. Le pondré una querella. No creo que el juez admita su querella, Fray Anselmo. ¿Y por qué no? Porque fue él quien rompió el mecanismo de la caja. El cerrajero aún no ha venido, Fray Anselmo. Este banco es el más incompetente que he visto en mi vida. Eso ya lo sabía usted cuando se hizo cliente. Me quejaré al director. El director se ha fugado a México con la nómina de la compañía minera. Ahora vamos a pasar a hablar con él como Fillmore. Hola. ¿Qué desea, señor Fillmore? Y decimos que queremos cerrar la cuenta como consejo de Fray Anselmo. Quiero cerrar mi cuenta. ¿Pero por qué?
Me lo ha recomendado mi hermano Anselmo. Esto podría significar mi despido inmediato. El cerrajero está cumpliendo condena por robo y allanamiento. Si pudiera encontrar a alguien que abra la caja... Un momento. Si de veras es usted un millonario, estará familiarizado con las cajas fuertes. ¿No podría usted intentar abrir la caja? Sí, podría intentarlo. Por favor, inténtalo. No sé. Se lo suplico. Bueno. Perfecto. Pase. Esto nos va a permitir acceder a la caja fuerte y vamos a ver que está totalmente atorada. Entonces vamos a tener que buscarnos la manera de abrirlo. ¡Ajaja! ¡Perfecto! Pero esa es solo la puerta de máxima seguridad. La caja fuerte está en el sótano. Para conseguir abrirlo vamos a necesitar dinamita y esa dinamita la vamos a poder encontrar en el fuerte. Así que nos dirigimos hacia allí. De camino que llegamos al fuerte, hablamos con la persona que se encuentra dentro de la locomotora. Hola, buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Cuándo piensa usted arrancar? Cuando me lo ordene el jefe de Big Town Station. Debe aburrirse usted muchísimo aquí. ¿Qué va? Me entretengo mucho jugando al ajedrez vía telegráfico. ¿Con quién está jugando usted al ajedrez? Con el jefe de estación de Big Town. ¿Cómo va la partida? Por poco caigo en la trampa de Stern Lodge. ¿Cómo va la partida? Acabo de lanzar el golpe Hancock. ¿Cómo va la partida? Me ha hecho la triple Smith. ¿Cómo va la partida? He conseguido la variación Motherson. ¿Qué términos ajedrecísticos son esos que usted emplea? Oh, son términos propios de los profesionales. ¿Dónde aprendió usted la terminología del ajedrez? Siguiendo el cursillo Hengelhofer de ajedrez. ¿Cómo va la partida? Le estoy haciendo el cerco Scott Carrington. Hasta la vista. Adiós. Nos vamos al fuerte y lo que tenemos que hacer una vez dentro es irnos a la parte superior, dirigirnos hacia la izquierda y vamos a encontrar una trampilla que se encuentra encima del arsenal. Utilizamos la caña de pescar con dicha trampilla y lo que pescaremos pues será un poco de dinamita. Soldado, mejor no hablar con él delante del coronel Leconte. ¡A pescar!
Con esto ya podemos volvernos al banco y vamos a reventar, como no podría ser de otra manera, la caja fuerte. ¡Hola! ¿Ya termina de comer? ¡Vamos, pase! ¡Pase! Con esto podría hacer mucho ruido. ¿Qué demonios ha sucedido? ¿Qué ha sido de mi calavera de oro? ¿Y qué hace usted ahí colgado? ¡Usted! Usted ha sido el inductor de este crimen vandálico. Usted ha dicho a mis clientes que cierren sus cuentas en este banco. Y por eso he tenido que dejar pasar a ese criminal, que de seguro está compinchado con usted. Y ese asesino ha volado la caja. No me hable de asesinos ni de zarandajas y dígame, ¿qué demonios ha pasado con mi calavera? ¡Criminal! Mire cómo ha quedado mi caja fuerte. Este banco es una calamidad. Deberían tener mejores medidas de seguridad. Teniente, gracias a Dios. Mire lo que ha hecho ese energúmeno con mi caja fuerte. Yo solo quiero mi calavera. Un compinche suyo la ha dinamitado haciéndose pasar por cerrajero. Yo no tengo ningún compinche cerrajero. Yo le acuso de inducir al delito a un pobre muchacho con cara de memo. Le acuso de ser el cerebro gris de esta fraudulenta y traidora operación bancaria. Le acuso de agresión explosiva a la propiedad ajena. Acúseme de lo que quiera. Soy miembro de la iglesia y no puedo ser juzgado por los hombres. Ya me juzgará el Altísimo en su momento. Aquí tenemos nuestros tribunales y nuestras leyes. ¡Teniente! ¡Deténgase, maníaco! Ningún teniente de pacotilla osaría detener a un fraile de mi categoría y solvencia. Yo no estaría tan seguro. Ese fraile del demonio me ha arruinado. Lo mejor que puedo hacer es largarme a México con la pasta que ha quedado. Observamos la caja fuerte y vemos que no queda nada. Primero, porque el empleado del banco no se ha llevado todo lo que hay. Y segundo, porque por la onda expansiva de la explosión, la calavera ha salido volando. ¿Dónde ha caído? Pues exactamente en el pozo que vimos antes. Así que simplemente nos dirigimos hacia el pozo, volvemos a utilizar la manivela y con eso vamos a rescatar esa primera calavera de las tres que tenemos que buscar. Una vez hecho esto, vamos a intentar colarnos en alguna de las habitaciones del salón. Para eso vamos inicialmente a la iglesia. Separaré este cachivache de mi calavera.
Una vez dentro, subimos al campanario y desde el campanario podremos ascender a la ventana abierta que se encuentra en el balcón del salón. Ahí hemos visto una nueva calavera, pero de momento no vamos a tener acceso. Así que lo que abrimos es el cajón de esa mesita de ahí. El primero no se puede abrir, abrimos el segundo. Aquí dentro hay un manual. Y recogemos el manual. Lo leemos. Para ganar al póker, usar dólares falsos y cuatro ases. Y nos dice el truco para ganar al póker. Nos salimos de esta habitación y entramos en la que se encuentra justo a la derecha. Aquí vamos a coger los dos almohadones que hay y los vamos a rajar con el cuchillo que tenemos en el inventario, y en uno de ellos vamos a encontrar los dólares falsos. ¡Vaya! Había un billete de $100 dentro. Nos volvemos a la zona del cañón, donde vamos a encontrar a Gordinflas, y le vamos a dar pues las pistolas que hemos encontrado y el sombrero para que vaya tomando conciencia de que es el general Gordinflas. Disculpe, general. ¿Qué hay, cuate? ¿Le han robado, general? Mis revólveres, mi sombrero y la estrella de México libre. ¿Qué es la estrella de México libre? Es la más alta condecoración juarista. Yo sé dónde están sus hombres, general. ¿Dónde? Durmiendo la siesta. Esa información no me es de mucha utilidad. Disculpe, general. ¿Qué hay, cuate? ¿Le han robado, general? Mis revólveres, mi sombrero y la estrella de México libre. ¿Qué es la estrella de México libre? Es la más alta condecoración juarista. Yo sé dónde están sus hombres, general. ¿Dónde? Prisioneros de los franceses. Ándele, no me mienta usted. Gracias. Sin mis revólveres me sentía desnudo. Bien, ahora no se me notará esta ridícula tonsura. Y con esto vamos a dejar de momento nuestra guía. Seguiremos con la cuarta entrega y yo, como siempre, me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!